Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana Aviación y presidente de la Asociación de Jubilados. Jubilados, ese grupo que estuvimos en el aeropuerto trabajando, ese grupo que apoyados por nuestro amigo Crescencio Morales, líder del Barzón Popular, en varias ocasiones estuvimos aquí afuera, tratando de llamar la atención del señor presidente, buscando el apoyo. Apoyo que hay que decirlo fuerte y claro. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto en todo momento sistemáticamente nos negaron, nos dieron la espalda. Hoy, señor presidente, este apoyo se cristaliza en la compraventa de los bienes. Señor presidente, muchas gracias y no omito la ocasión para seguirle solicitando el apoyo. Los verdaderos responsables de este quebranto, Grupo Posadas y Gastón Azcárraga, siguen impunes. Traemos un expediente en donde llevamos a cabo una denuncia. Lamentablemente, después de 3 años, este expediente no ha sido judicializado. Le pedimos el apoyo para que se le dé continuidad y que los verdaderos responsables le devuelvan al pueblo lo robado.